The controversial British-born author and journalist Christopher Hitchens has died. He was 62. He passed away at a hospital in Houston in Texas after a long battle, a very public battle, against cancer. Christopher Hitchens was a provocative figure, describing himself as an essayist and contrarian, an author of 17 books. He was an atheist and an alcoholic, debating here with Tony Blair on the subject of religion. He began his career in Britain, moving to New York in the 1980s. His death was announced by Vanity Fair, where he worked as a contributing editor. The magazine said, "There will never be another like Christopher, a man of ferocious intellect who was as vibrant on the page as he was at the bar." Hola, Eva Montes de Cauldron, y Christopher Hitchens murió hace como una semana. Si ustedes no saben quién era Christopher Hitchens, él era un escritor, un intelectual y uno de los principales ateos en la comunidad, quien luchó ferozmente contra la religión, sobre todo el cristianismo. Y murió hace algunos días. Me pareció muy triste, sobre todo que él murió sin Cristo y vivió sin Cristo, y así termina eso. Entonces yo estaba mirando algunos videos de él y leyendo algunos artículos sobre él, y algo que noté fue que muchos de sus fans eran ex cristianos o ex evangélicos, y muchos de ellos dejaban comentarios acerca de su muerte, y muchos le agradecían por el razonamiento que él les daba, la verdad que él les daba, o el intelectualismo que les ofrecía sobre las cosas. Y me pareció muy raro, porque como cristianos nosotros tenemos la verdad, tenemos la Biblia, tenemos Dios, y después rechazar eso y dar nuestra fe a un ateo me pareció muy raro. Y me preguntaba por qué haría eso la gente, y después pensé que la respuesta es muy simple: religión. A veces pienso que la religión no ofrece muy buenas explicaciones sobre temas o partes de la Biblia, sobre todo cuando se trata de la creación y el comienzo de la vida. Desafortunadamente, yo creo y yo personalmente siento que el cristianismo ofrece una explicación demasiado caricaturesca acerca del origen de la vida, y con el cual no ofrece mucho detalle ni hace un análisis muy profundo, simplemente deja las cosas como muy a lo historieta. Entonces quedamos con una enseñanza muy estandarizada y poco profunda. Y eso es lo que el cristianismo le ofrece a los cristianos y al mundo. Entonces yo quería desafiar eso. Quería tomar esta oportunidad para como desafiar esa enseñanza estandarizada, tan poco interesante, la verdad. Entonces quería explorar, solo explorar, nada más. Y si usted está en desacuerdo conmigo, no importa. Nada pasa, no me pongo bravo con usted y espero que usted tampoco conmigo. No es gran cosa. Pero quiero explorar y quiero que ustedes exploren conmigo. Entonces, el primer argumento que quiero hacer es que la Tierra no fue creada en 6 días. ¿Por qué no creo esto? Bueno, porque me parece muy simple. La Biblia simplemente dice que la Tierra no fue creada en 6 días. Solo dice que fue creado en el principio. Así de simple, nada más que discutir. Ahora, ¿cuándo fue este principio? No lo sabemos. No hay ninguna referencia de tiempo en la Biblia que nos especifique, ni siquiera que nos dé una idea de hace cuánto fue este principio. Pero está bien, sí merece analizar este versículo, porque después de ese versículo siguen 6 días de creación, cuales pueden dar la impresión de que la Tierra fue creada en 6 días. Así que analicemos. Para analizar eso, quisiera mirar la Biblia interlineal. Esta es la Biblia interlineal. Es un software muy chévere, se puede instalar en su computador, pero solo está en inglés. Pero bueno, aquí vemos que hay la traducción en el inglés moderno, pero también incluye el hebreo original de las escrituras, tal cual como se han copiado durante siglos, y también ofrece una traducción técnica o literal, palabra por palabra, acerca de las palabras hebreas. Ahora, después de este principio de Dios crear los cielos y la tierra, si vamos al siguiente versículo, habla de cómo la tierra estaba sin forma, vacía y con oscuridad sobre la del abismo, etc. Ahora, miremos esto, analicemos esto en su hebreo original, con una traducción más técnica que dice: y la tierra se convirtió en caos y desolada, y había oscuridad sobre el abismo, y el Espíritu Santo estaba sobre la superficie de las aguas. Entonces esto es muy interesante, porque nos está diciendo aquí que la tierra se convirtió en caos, desolada, en tinieblas. Algo pasó. Entonces, si algo pasó, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, la Biblia no nos explica
muy detalladamente acerca de lo que pasó, pero hay ciertas pistas y ciertos detalles que no podemos usar para crear un cuadro. Entonces, comencemos con Génesis 1:2. Vemos por lo menos dos elementos y dos ubicaciones. El primer elemento que vemos son las tinieblas sobre la faz del abismo. Y el segundo elemento vemos al Espíritu Santo ubicado sobre las aguas. Comencemos con tinieblas. ¿Qué significa tinieblas? Pues en la Biblia la mejor definición figurativa para tinieblas es sin Dios, porque Dios es luz. Entonces, cuando no hay luz, hay tinieblas. Por lo tanto, la conclusión en Génesis 1:2 es que la tierra sufrió un abandono de Dios. Había falta de Dios. Pero al final del versículo vemos que ahí está el Espíritu Santo. La tierra sufrió un abandono de Dios, pero regresó su Santo Espíritu. No sé, tal vez a monitorear la situación. No sé. Algo de eso lo podemos ver en Hechos 26, cuando Pablo está hablando acerca de su ministerio, que Dios lo tomó y lo hizo ministro para los gentiles. ¿Con qué propósito? Para sacar los gentiles de las tinieblas a la luz. O sea, de una vida sin Dios a una vida con Dios. Así que el ministerio de Pablo involucraba una transición. Era un proceso de separación. En este caso vemos, él está separando la luz de las tinieblas, está separando el bien del mal. Y esto es algo muy paralelo a lo que Dios estaba haciendo en el primer capítulo de Génesis. Habían tinieblas e iba a comenzar un proceso de separar la luz de las tinieblas. Ya seguimos con ese tema, pero primero miremos qué es este abismo. ¿Qué significa este abismo? Bueno, en mi propia mente esto me recuerda mucho a lo que sucedió en el Evangelio cuando Jesús iba caminando y un hombre poseído se fue corriendo hacia él. Estaba lleno de demonios, los demonios se llamaban legión. Jesús los iba a expulsar, pero los demonios le rogaron y le suplicaron que por favor no los mandasen al abismo. Por lo tanto, mi propio concepto o mi propia teoría acerca de este abismo es que este abismo es el infierno, o por lo menos la entrada al infierno. Y vemos aquí que estos demonios estaban súper asustados de ir allá. Ahora mucha gente piensa que el infierno es donde viven los demonios y Satanás, pero eso no es exactamente cierto. El infierno fue creado como una prisión para Satanás y para los demonios, específicamente para ellos. Por lo tanto, nadie le tiene más miedo al infierno que el mismo Satanás y los demonios, porque este lugar fue hecho por Dios mismo para el castigo eterno de ellos. En estos dos versículos se puede apreciar que el infierno fue creado para los demonios y Satanás, no para el hombre. Por lo tanto, el infierno fue creado antes del hombre. Y en el segundo versículo podemos apreciar que las tinieblas están relacionadas o están enlazadas con juicio. Entonces, mientras que en Judas 1:6 se relaciona oscuridad con juicio, en Salmos 36 se relaciona juicio con un abismo grande. Dice, tu justicia es como los montes de Dios. Ahora, si usted piensa en las veces que Dios le daba instrucción al hombre para obedecerlo, amarlo, seguirlo, lo que viene a mente es Dios dando la ley a Moisés para su pueblo en el monte Sinaí. O piense en Yeshua dando instrucción a sus discípulos acerca de lo que él quería. Él dio esas enseñanzas en el monte de Olivos. Entonces, todo eso hace referencia a este versículo. Y lo opuesto a justicia, cuál sería rebelión, desobediencia, maldad, es como un abismo, oscuro, sin luz, sin vida, vacío, como un abismo. Un buen ejemplo de cómo el abismo se relaciona a juicio se puede ver en la condenación a la ciudad de Tiro, en Ezequiel capítulo 26. Ahora, Tiro era una ciudad muy próspera, pero demasiada próspera. Se volvió muy arrogante, muy altivo, muy orgulloso y muy malvado. Dios dice, yo te convertiré en ciudad asolada. ¿No te recuerda a Génesis 1:2, donde la tierra está asolada? Haré subir sobre ti el abismo y las muchas aguas te cubrirán. Estamos viendo aquí el mismo cuadro que tenía la tierra en Génesis 1:2. La tierra está asolada, sin vida, sin luz, el abismo, el Espíritu de Dios sobre las aguas. Y estamos viendo que aquí la ciudad de Tiro va a sufrir esa misma consecuencia. Presenta los mismos elementos. Por lo tanto, me parece válido concluir que ciertos elementos implican ciertas cosas. Por decir, la luz implica Dios o presencia de Dios. Las tinieblas implica sin Dios.
montes implican justicia y lo opuesto a un monte, un abismo, implica lo opuesto a justicia, implica juicio. Estar poblado o habitado implica lleno de vida, abundancia de vida. Si ustedes recuerdan, el primer mandamiento que Dios le dio a Adán y Eva fue de poblar la tierra con vida, porque Él es un Dios de vida, un Dios de los vivos. Y ser desolado, asolado o vacío implica sin vida. Así que por estos elementos y por los significados que podemos darles a estos elementos, yo personalmente concluyo que todo esto es una referencia a la caída de Satanás y de millones de demonios. Entonces, para resumir, pienso que Génesis 1:1 se refiere a una creación original, posiblemente hace millones de años. Y claro está, pienso que cuando Dios crea algo, lo crea perfecto, lo crea hermoso, lo crea completo. Él es un Dios de estas características y pienso que Isaías 45:18 habla de esto. Pienso que esto habla de la primerísima creación de Génesis 1:1. Aun considerando que el hombre no existía, que Dios no lo había creado, Él todavía quería que la tierra fuera poblada. Ese es el tipo de Dios que tenemos, un Dios de vida, un Dios de abundancia de vida, un Dios de luz, de orden, de perfección. Y pienso que la ciencia demuestra esto, de un mundo prehistórico lleno de vida, sea dinosaurios, o sea animales gigantes, o sea mucha vegetación, vida marítima, etc. Y también pienso que la tierra estaba llena de ángeles. Definitivamente no pienso que Dios creó la tierra vacía, desolada, oscura, en caos. Simplemente no es su estilo. Por ejemplo, en Job 38 vemos que cuando Dios estaba creando la tierra, todos los ángeles estaban gritando de emoción por la obra tan maestra, tan hermosa que estaban viendo. ¿Cómo iban a estar emocionados con algo oscuro, vacío, sin vida, caótico? Simplemente no tiene sentido. Entonces pienso que la ciencia nos ayuda a entender la Biblia en este aspecto, de una creación original, tal vez con millones de años de edad, probablemente con millones de años de edad. Y pienso que los fósiles que han encontrado ayudan a explicar ciertos versículos en la Biblia como Job 40 o Job 41, que hace unos siglos eran muy difíciles de entender, ya que hablaba de unos monstruos gigantes y espantosos. Y de todos estos versículos, hay un versículo en particular que hace volar mi imaginación. Estoy hablando de Salmos 104, 25 al 30. En este salmo, en mi mente, yo veo el proceso de creación, destrucción y recreación. En mi mente yo estoy viendo Génesis 1:1, 1:2 y 1:3. Me explico. En este salmo Dios está con Leviatán, que es un reptil gigante, y con otras bestias gigantes del mar, y dice que Él cuida de estas bestias, Él las alimenta, pero luego algo sucede y Dios se va y las bestias se mueren. Sin embargo, su Santo Espíritu regresa, y al regresar otra vez estas bestias son creadas de nuevo y la tierra es renovada. Estoy viendo el Génesis por toda esta narración, te lo mostraré. Básicamente es esta fórmula que estoy hablando, de combinar Salmo 104 con Génesis 1, y en mi mente yo las combino y veo lo siguiente, veo este resultado de uno describiendo al otro y viceversa. Salmos comienza describiendo una creación con vida, aquí el grande y anchuroso mar, con los animales Leviatán, que prácticamente está describiendo Génesis 1:1, pero luego algo pasa, Dios se va de ahí, como que abandona el lugar y la tierra se convierte en caos. Los animales se mueren con la ausencia de Dios, desolación, tinieblas, pero regresa el Espíritu de Dios, tal cual en Génesis. Y al regresar el Espíritu de Dios, otra vez comienza un proceso de creación y renovación, que es básicamente lo que sucede ya entrando al tercer versículo de Génesis, donde Dios dice, hágase la luz, cual da inicio a 6 días de renovación y de recreación. Como ya mencioné, yo pienso que la primera creación estaba llena de vida, había abundancia de vida, sea marítima, vegetal, animal, reptil. Pero también pienso que la tierra estaba llena de ángeles, que habían poblaciones de ángeles. Y pienso que Jesús estaba en el Edén con muchos ángeles. ¿Por qué pienso esto? Por lo siguiente. En Génesis 28, Jacob sueña con una escalera, y esta escalera era la conexión entre la tierra y el cielo. Era para los ángeles, para que ellos subieran y descendieran por ella. Entonces Jacob vio una escalera cual conectaba estos dos dominios, el físico y el espiritual,
Más adelante en el Nuevo Testamento entendemos qué era esta escalera, o más bien, quién era esta escalera. Esta escalera era Yeshua, el Hijo de Dios, ya que por medio de él es que los ángeles suben y bajan o entran y salen de estos dos dominios. Así que Yeshua es la conexión entre el cielo y la tierra. Él es el enlace. Él conecta lo físico con lo espiritual. Y toda actividad terrenal hecha por los ángeles es por medio de él. Tal como nuestro acceso al cielo es por medio de él, el acceso de los ángeles a la tierra es por medio de él también, pienso yo. Pero lo que es fascinante es que vemos a Yeshua en Génesis 1:1 actuando como esta misma conexión. Me explico. Para esta explicación tenemos que mirar otra vez la Biblia interlineal. Esto solo se ve en el hebreo original. La traducción ya la sabemos. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Muy bien. Pero en el hebreo original, la forma en que está escrita y la forma en que se ha copiado durante siglos y siglos es de la siguiente forma. Breshit bara Elohim et hashamay ve'et haaretz. No. Tengo ni idea si eso sonó bien. Pero bueno, el punto es que hay una traducción palabra por palabra. Con la excepción de una palabra que en realidad no es una palabra, sino dos letras. Y no se traduce porque no es una palabra. Pero sin embargo se ha copiado tal cual durante siglos. ¿Por qué? ¿Qué significa? ¿Por qué está ahí? Bueno, pues miremos el alfabeto hebreo para tener una idea. Las dos letras que vimos ahí que no están traducidas son el Aleph y el Tav. Y lo significativo de esto es que el Aleph es la primera letra del alfabeto hebreo y el Tav es la última letra del alfabeto hebreo. Entonces, si fuéramos a traducir esto al español, básicamente sería AZ. O en el principio, AZ Dios creó los cielos y la tierra. ¿Qué tiene de especial eso? Pues hagamos lo siguiente. Conectemos el libro de Génesis con el libro de Apocalipsis, ya que están enlazados en el sentido de que el libro de Apocalipsis termina donde el libro de Génesis comienza. En otras palabras, el fin de la Biblia es de traernos de nuevo al comienzo de la Biblia, a esa relación íntima que el hombre tenía con Dios. Y en el libro de Apocalipsis, el Señor Jesucristo está hablando con el apóstol Juan y le dice: "Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último". Y bueno, ¿qué es esto del alfa y la omega? Pues son letras. ¿Y qué letras son? Pues son letras del alfabeto griego. Y lo interesante de las letras es que el alfa es la primera letra del alfabeto y la omega es la última letra del alfabeto griego. Así que él es el principio y el fin, el primero y el último, el alfa y la omega. Pero bueno, pongamos algo en contexto. Jesús era hebreo y Juan el apóstol era hebreo. Entonces pregunta, si un hebreo está hablando a otro hebreo, ¿en qué idioma están hablando? Pues en hebreo. Ni Juan ni Jesús eran griegos. Entonces en el dialecto hebreo, Jesús no iba a decir "yo soy el alfa y la omega", sino que iba a decir "yo soy el alef y el tav". El principio y el fin, el primero y el último. Entonces, regresando a esto, podemos ver que este Aleph Tav está representando a Jesús. Jesús está ahí en el principio. En el principio, Jesús, Dios, creó los cielos y la tierra. Pero hay algo aún más interesante. Volvemos a ver el Aleph Tav, pero esta vez con la letra Vav. Quedamos con Vav Aleph Tav. ¿Qué significa esto? Lo interesante del alfabeto hebreo es que cada letra también puede ser un símbolo. O sea, que es una letra, pero también es un símbolo representando algo.